Tras el plazo otorgado por el Instituto Electoral de Quintana Roo para la sustitución del candidato Juan Ignacio García Salvidea a diputado en el Distrito 2 con sede en Cancún, el líder de Movimiento Ciudadano, José Luis Chanito Toledo, utilizó la estrategia utilizada en las elecciones pasadas al registrar a Manuel Cacho Prieto Loera, que aunque no comparte los apellidos, es hijo de expresidente municipal de Benito Juárez y ahora ex candidato a diputado local. Recordemos que el proceso electoral de 2018, cuando José Luis Chanito Toledo Medina lo bajaron de la contienda, el PRD registró a José Luis Acosta Medina, quien aunque no hizo campaña, hoy es regidor de representación proporcional en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Pero también en esas elecciones se presentó con Gustavo Miranda García, el Partido Verde Ecologista de México, cuando solicitó, junto con sus aliados Morena y Partido del Trabajo, el registro de Gustavo Miranda Correa, su padre, pero al autorizarle competir, subió el hijo de nuevo a la contienda.